Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Festival Puerto Ideas Valparaíso, que este año celebra su 10º aniversario, ya gracias al apoyo de Colbún, COPEUCH, Fundación Mar Adentro y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Mi nombre es José de Nordenflecht, yo soy historiador del arte y a continuación participaremos de la actividad Artes Visuales en Pandemia. Una conversación en torno a la exposición Molo de Abrigo, cuyo curador es Alonso Yáñez, y en la que discutiremos sobre las estrategias de circulación de arte frente a la profunda crisis que atraviesa el mundo de la cultura. Para ello, estamos junto a Juvenal Barría, director de Judas Galería, junto a Renato Órdenes, fundador de Worm, Cantera de Arte, Daniela Bertolini, artista visual, y Roberto Acosta, artista visual y grabador. Así que esperamos que disfruten y nos acompañen en esta conversación. Lo primero que me gustaría invitarlos a reflexionar es sobre el estado de las cosas, ¿no? Lo que podría ser una cita al famoso título de la película de Wim Wenders, no sé si la recuerdan, que era una película dentro de otra película, y el conflicto que se desata allí es precisamente de cómo los actores se convierten en personajes y los personajes se convierten en actores, en una angustiante espera para poder desarrollar su arte. Traigo a colación, ¿no?, la analogía de esta película de Wenders de los años 80, porque da la impresión, ¿no?, de que los artistas en el espacio local hemos estado amenazados un poco por la inacción que nos impone esta condición de la pandemia. Por lo que aquí me gustaría, ¿no?, que cada uno me dé su visión respecto de una pregunta que es compleja, pero que los quiero animar, ¿no?, a comentar, y que sería, ¿cuál es la normalidad para los artistas que desarrollan prácticas desde el espacio local acá en Valparaíso? No sé si empezamos en el mismo orden que los presenté, Juvenal primero, tal vez. Sí. Hola, primero que todo, saludarlos a todos los que están conectados. Y bueno, respecto de tu pregunta, me interesa desarrollar una idea que en el fondo cuando tú decías que estábamos como en esta inactividad, esperando como la acción, creo que nunca pasa eso en este sentido porque estábamos todos muy activos y esta situación de pandemia hace que tenga mucho sentido el quehacer de los artistas. Como que siento que llegó un momento en que digamos, el mismo arte se toma las calles y se genera, digamos, esta apertura. No sé qué piensan ustedes. Como, Renato, ¿qué nos comentas? Bueno, hola José, hola a todas, todos, todes. No sé cómo poder como definir la palabra normalidad en el arte, ¿no? Como que eso es bastante complejo. Como el estado de las cosas actual es un estado quizás antes no experimentado por todas y todos nosotros, entonces sería como muy complejo como ahora entrar como a definir lo que nos está pasando. Lo que sí creo que es importante es quizás preguntarnos qué nos llevó a estar en esta cierta normalidad, ¿no? ¿Qué nos llevó a este estado de las cosas? Y poder desde ahí como desglosar o poder como ver o volver a mirar, ¿no? Como el acontecer, ¿no? Como es muy complejo mirar el fenómeno estando en el fenómeno, viviendo los procesos y sintiendo como visceralmente como que lo que nos está pasando. Creo que justamente ahí, para poder como conversar desde esto, quizá habría que pararse desde un lugar un poquito más desplazado, un poco más distanciado, para poder mirar qué es lo que nos está pasando. Ahí como desde esa lógica, desde mirar un poco distanciado, cuáles han sido los
hitos o elementos que han que se han destinado para poder hablar de esta normalidad, creo que ahí hay algo interesante, los elementos que configuran esta cuestión. O sea, hablemos un poco más o menos del caso de Valparaíso. Creo que hace varios años nosotros igual estamos muy conectados, digamos, con todas las problemáticas que explotaron, digamos, en un momento y que en el fondo, por eso digo que esta normalidad es un espacio donde nosotros hemos transitado desde hace mucho tiempo. Como que las discusiones que están apareciendo hoy día a la luz era un tema que estábamos súper conscientes, gran parte de los actores, digamos, que estábamos moviendo algunos espacios, en el caso de nosotros, que era como un espacio de circuitos domésticos, donde había cierta discusión también respecto a lo que estaba pasando en el nivel nacional también, ¿cachai? Como tanto el tema ecológico como temas políticos. Creo que siempre hubo una cierta conciencia o un despertar desde hace mucho tiempo, que ahora hace que nosotros nos podamos mover de alguna forma también súper, no cómodos, pero sí como con más plantados o más parados dentro de este juego que se está moviendo ahora. Me tomo de lo que tú dices, Juvenal, de los espacios domésticos, porque la obra de Daniela, es una analogía, ¿no? Ha trabajado muchas veces con esta problematización crítica de lo doméstico desde la perspectiva, por cierto, de género. Daniela, ¿cómo ves tú esto de la nueva normalidad? ¿Hubo alguna vez normalidad? José, buenas tardes. Qué gusto conocerte, aunque sea a través de la pantalla. Compañeros también, buenas tardes. La verdad es que cuesta hablar de una normalidad cuando hemos atravesado una situación que nunca antes habíamos vivido y en la que nos hemos tenido que acomodar, adaptar, reinventar. Entonces, cuesta hablar desde ese concepto de la normalidad. Creo que la situación de los artistas siempre ha sido anormal o compleja, ¿sí? Creo que la pandemia vino a agudizar más las cosas. Sí he visto que hemos podido acomodarnos ya, seguir con una actividad cultural. Yo la he visto bastante activa, la actividad cultural yo la he visto que ha resistido. Lo que veo que no está resistiendo, quienes no están resistiendo son los artistas, ¿sí? Porque seguramente esas actividades remuneradas, presenciales, se han pausado, esa venta directa que pueden tener los artistas cuando hacen sus presentaciones, por ejemplo, también ha sido más difícil en esta virtualidad. Entonces, he visto que hay mucha actividad cultural, que ha habido mucho contenido cultural, que hemos podido como adaptarnos a esa forma, pero quienes no están subsistiendo son los artistas por estas situaciones que comento, ¿sí? Han habido exhibiciones, han habido conversatorios, ha habido algunas iniciativas desde el MINCAP, locales también, para circular arte, para difundirlo, pero eso quizás no ha estado o no se ha visto un retorno proporcional económico para los artistas. Y yo creo que ahí hay un problema que revisar. Y tampoco se advierte un futuro mejor, al contrario, se advierte un futuro más sombrío en función de esta redistribución de recursos para el 2021. Eso un poco por ahora. Sí, y Roberto, ¿cómo está la trinchera de los grabadores en todo esto? Bueno, el diagnóstico yo creo que es compartido definitivamente por lo que dice Renato, Daniela, Juvenal. O sea, por un lado, hablar de normalidad del mundo de las artes visual en general, no existe una normalidad en definitiva, no se puede encasillar en eso. Es más, yo diría que desde cierta incomodidad surgen estímulos también. Y yo creo que los artistas en general, y aquí yo creo que mis colegas van a estar de acuerdo con eso, uno busca en cierta y en cierta medida agradece cierta incomodidad, ¿no es verdad?
es lo que nos va motivando un poquitito. Y ahí creo que efectivamente lo que hice Juvenal, bueno, nosotros como Casaplan y yo como artista, en realidad he estado fuera, pero he sido espectador de lo que han hecho ahí desde los espacios domésticos, ¿verdad? De esta red. Pero efectivamente, claro, cuando un artista está acostumbrado, entre comillas, a esta suerte de precariedad y a las problemáticas, y está atento, y su obra gira y se nutre, ¿verdad?, de estos estímulos exteriores, efectivamente puede estar mejor preparado para la situación que estamos viviendo ahora. Sí creo también de que hay mucho oportunismo a propósito de esto mismo. O sea, hoy en día todos los artistas son comprometidos, todos los artistas empezaron a mirar hacia afuera, cosa que me parece bien. Pero a veces se confunde un poquitito los discursos, ¿no? Y yo creo que efectivamente lo que hizo Renato, yo creo que vendría a ser como el resumen de todo esto. Hay que esperar que pase el tiempo, porque no, es muy difícil poder asumir, reflexionar y generar insumos creativos cuando está todo pasando, ¿no? Está todo ocurriendo en este momento. De manera que esta pregunta la podría volver a repetir, José, en unos 10 años más, ojalá, ¿no es cierto? Esta misma conversación para que ahí recién podamos reflexionar. Pero sí, me gustaría en realidad recalcar esta idea de que en realidad desde la incomodidad, quizás nuestra normalidad como artista vendría a ser la incomodidad, ¿no? Y eso yo creo que se ha visto reflejado y creo que los espacios que han sobrellevado de mejor manera estos efectos de las contingencias sociales y sanitarias, por ocupar un eufemismo así bien general, son los que de alguna manera han ido aportando. Estamos absolutamente en sintonía. Evidentemente mi pregunta es un poco provocativa, a la vez un poco paródica, ¿no? En esta tragicomedia de las normalidades y las nuevas normalidades. Sin embargo, tomo el guante, ¿no? De lo que menciona Roberto, y evidentemente aquí hay un trabajo prospectivo hacia futuro en donde los futuros historiadores del arte locales, ¿no?, tendrán que dar cuenta de qué pasó. Pero bueno, no estamos en ese futuro todavía, estamos en este presente eterno, ¿no? Este presente que no termina. Largo. Y hay un par de conceptos, un par de ideas que surgen de lo que ustedes plantean que me gustaría que a lo mejor las pudieran desarrollar y ejemplificar, ¿no? Porque muchos de los que nos están escuchando en estos momentos no vienen del campo del arte y a lo mejor no saben exactamente cómo funciona esto que misteriosamente se llama sistema de arte, ¿no? Que es como una caja negra. Y allí, ¿no?, para hacer una ronda ordenada nuevamente, digamos, ¿cierto? Comienzo por Juvenal. ¿Tú crees que hay una particularidad en este arte local, en esta condición de Valparaíso, que pareciera que es precario, y precario es una cosa, y precarización es otra, ¿no? O sea, uno puede tener condiciones muy básicas, muy hasta rigurosas, digamos, ¿no es cierto?, y sencillas para poder implementar proyectos que puedan llegar a ser bastante ambiciosos. Tú que, bueno, te formaste acá, ¿no?, estudiaste en la Universidad de Playa Ancha y desarrollaste gran parte de tus trabajos acá desde Valparaíso, ¿qué me podrías decir respecto de ese funcionamiento, de ese día a día, digamos, ¿no es cierto?, y de tratar de que la precarización no se coma lo precario? Claro. Bueno, hablando sobre la precarización, sumemos otro concepto extra, que es la invisibilización de la práctica. Cuando estamos hablando de un sistema de arte, llamémoslo sistema comercial, el sistema institucional, sistema independiente, vemos que hay una riqueza súper, una movida súper poderosa en la región, en Valparaíso, en el tema independiente. De ahí también viene un tema de la precarización, que en el fondo es porque no existe tampoco un mercado. Cuando estamos trabajando, tratamos de generar, digamos, un circuito de consumo de arte, porque en el fondo todos tenemos que pagar cuentas, tenemos que vivir, estamos insertos dentro de un sistema que es capitalista. ¿Qué ocurre? Empieza todo este movimiento, se empieza a comer desde la institucionalidad, como podría ser el Ministerio de Cultura y las Artes, la fondarización. Aparece todo ese fenómeno que influyen dentro del trabajo de los artistas, pero también en un grado mínimo. Yo conozco, o sea, todo el entorno que yo conozco, la gran mayoría trabaja de forma independiente, siempre así como luchando día a día, digamos.
Y cuando hablo de invisibilización también del sistema, yo lo puedo llevar a un tema de lo que podríamos hablar como un circuito comercial de arte que se ha tratado de manejar dentro de la ciudad y que en el caso de las galerías muchas de las galerías no prosperan, y si prosperan trabajan también en conceptos que no hablan de arte contemporáneo, sino que hablan de arte más tradicional, que es como, no sé, prácticamente hablando como de souvenirs de una ciudad, como más allá de profundizar en conceptos y profundizar en las problemáticas que nos están pasando. En ese sentido, creo que, por ejemplo, hay un grupo bien activo que todavía mantenemos la fe en que los espacios pueden llegar a un plano de visibilidad. En el caso de Judas, nosotros estamos trabajando muy fuerte en ese sentido, en tratar de generar una internacionalización de las artes visuales de la región por trabajar solamente con artistas de región, más allá de, o sea, la gran mayoría de Valparaíso, el resto son ahí de Chiloé, de Iquique, pero nos interesa mucho la oportunidad que nos entrega este momento, que es la pandemia, que en el fondo esta virtualidad da paso y da pie para que uno tenga una posibilidad de insertarse dentro de este sistema. Nosotros, en lo práctico, tuvimos la posibilidad de integrar, o sea, y meternos en Buenos Aires Foto, que es una feria internacional. Esta situación habría sido imposible si hubiéramos estado en la normalidad, porque un stand internacional, como es en esa feria, es imposible de pagar para un espacio independiente o autónomo como nosotros estamos trabajando. Entonces, en esta democratización que se está generalizando ahora, claro, las opciones que existen de vitrina, que son virtuales, son un lugar donde podemos nosotros insertar el discurso y la movida que está pasando, digamos, en la región. Creo que eso... Renato, y cuéntanos, ¿en qué está la cantera de arte, WARM? ¿Por qué cantera? Bueno, haciendo un poquito de historia, WARM nace el 2013 de un proyecto colectivo entre artistas, ¿no?, que leían una necesidad en ese momento. En el 2013 también aparecen otros espacios domésticos, como Galvez, ¿no? Y creo que esa colaboración permitió como coexistir y colaborar, ¿no?, como con lo que estaba como aconteciendo, que era como vivir, pagar las cuentas, ¿no?, como reunirnos y poder como establecer o vincularnos como a lo que tú como mencionas, que tiene que ver como con este sistema de arte, ¿no? Pero ahí, en esa vinculación con ese sistema de arte, obviamente hay un ordenamiento que en realidad no sé si podía como permitirnos a nosotros desarrollar el arte que queríamos desarrollar, ¿no? Entonces, desde que WARM empezó a producir arte, como que se enfrentó netamente a la pregunta por cómo se financian esos procesos. Inmediatamente nos empezamos a hacer preguntas. Si es que estos procesos, o si se puede entender que un proceso se pueda financiar, ¿no? En la casa en la que todavía se encuentra WARM, como que ha sido habitada por distintos artistas, existe en la medida en que hay artistas que creen y se comprometen con una idea de arte, ¿no? Y esa idea de arte tiene que ver con producir, ¿no? Producir reflexión, crítica y respecto a una dinámica barrial. Entonces, hoy, la cantera partió porque nosotros acogíamos trabajos de estudiantes de arte y podíamos como producir eventos o exposiciones y nos ayudábamos colaborativamente. Todos los problemas que llevaron a la producción de ciertas obras, ¿no?, y que generaban como problemáticas barriales, críticas al entorno,
y de cómo se estaba administrando como el financiamiento de las artes, por ejemplo, nos hace o nos permite como volver a hacer esa pregunta. Y si uno ve el Instagram de Worm, como que hay un recorrido ahí que va como increciendo en problemática. La última pregunta que hicimos fue, ¿cómo imaginas el financiamiento de tu arte? Y lo abrimos a los artistas, ¿no? Entonces, dentro de las respuestas que hay ahí en el Instagram de Worm, como que hay cosas que son relevantes de cómo los artistas están pensando el financiamiento de su arte y que no únicamente piensan el arte como un producto, sino cómo se financia un proceso, cómo se financia el tiempo, cómo se financia una cosa que es errática, cómo se financia o cómo se piensa hoy en día la naturaleza del arte. Entonces, pareciese ser que los fondos concursables, los concursos de arte, como que responden a una lógica de producto que todavía no está siendo declarada como tal. Entonces me pregunto, ¿cuál es la idea de un arte, la idea de arte dentro de un Estado, ¿no? ¿Cómo piensa el arte? Y desde ahí quizá encontrar una raíz para poder como financiar como, o reconocer, mejor dicho, reconocer la diversidad, ¿no?, de posibilidades que entrega el arte. Entonces, más allá de poder sostener como un ejercicio productivo, yo creo que lo que sostenemos en la cantera es como un ejercicio reflexivo o de problemática y que puede tener como diversas posibilidades. En algunos casos es una pregunta, en algunos casos puede ser una obra montada tradicionalmente en la galería, otros es una instalación en la calle, ¿no? Otro es colaboración entre nosotros o juntarnos a tomar once, como vernos. Yo creo que ese estado de resistencia es lo que a nosotros como que todavía nos mantiene como con la voluntad y el compromiso de no querer como cerrar el espacio y decir como, porque no tenemos financiamiento, no podemos producir arte. Yo creo que ahí hay una mirada un poco reductora, ¿no?, de lo que se piensa como producción artística. Claro, es la vieja discusión, ¿no?, de los 90, en general en Chile, en el arte chileno, cooperación versus competencia, ¿no? Porque claramente el sistema de la concursabilidad lo que hace es hacer competir a los que fuera de ese sistema cooperan, en general, ¿no?, entre ellos, pensamos. Y también, bueno, a la luz de esto, ¿no?, también hay otra cuestión que me parece interesante preguntársela a Daniela, y que tiene que ver con lo siguiente. Juvenal, ¿no?, Renato y Roberto se forman en la región. En cambio, tú vienes desde Santiago, tú te formaste en Santiago. Es como, es contraintuitivo lo tuyo, ¿no?, por decirlo en términos formales. Es decir, ¿no?, uno podría pensar, digamos, ¿no es cierto?, que nosotros acá en la región exportamos artistas o algo así, o por lo menos ese es nuestro sueño, nuestra pretensión, y lo hemos logrado varias veces. Sin embargo, esto de que desde Santiago se encuentre un espacio acá o vengas a trabajar acá por razones docentes, etcétera, la que fuera, ¿no?, pero que te obliga como a sumarte a este ecosistema local. ¿Cómo lo ves tú, ¿no?, desde esa perspectiva? Primero quería compartir esa distinción de conceptos que hiciste respecto al arte precario y a la precarización del arte, ¿sí? Yo creo que ese es el estado local, ese es el estado nacional y parece ser el estado latinoamericano, como al margen, en la resistencia. Claro, yo llegué a la región por otros temas personales, como proyectos familiares, más que laborales. He logrado vincularme en el ámbito de la educación, he logrado vincularme en el ámbito del arte. Soy autora productora de mi trabajo, lo difundo, intento gestionarlo. No logro venderlo, no sé si no logro venderlo porque no tengo vínculos en ese ámbito o no he llegado a articularme con esa red. Y desde ahí es
precaria un poco la situación, ¿no? Que el artista sea autor, productor de su uh-huh. trabajo y además lo difunda y además lo gestione y además lo venda. Entonces, desde ahí parece una carencia de un mercado que circule y que exhiba los trabajos y que se compre este trabajo, que se generen colecciones. Yo insisto, yo creo que hay mucho, siempre mucho trabajo de los autores productores, siempre hay mucho trabajo artístico que se está produciendo. Donde hay problemas, parece ser, es en la capacidad para exhibir ese trabajo realizado, la capacidad de circular ese trabajo realizado, de tratar de traspasar estos límites geográficos, de estar al sur del sur y que se instale en otros mercados, Latinoamérica, al menos, ¿por qué no Europa? Al parecer no hay un coleccionismo consolidado, hay venta de arte, pero parece más bien una venta de arte accidental, más que regular. Y luego empiezan a pasar otras cosas que si hay venta, esa venta es para autores consolidados o con trayectoria o consagrados. Y quizás también sería interesante desde ahí el riesgo, ¿no? Y que haya una compra de arte a artistas emergentes, como arriesgar y hacer circular también ese trabajo. Un poco esa idea. Ese es un gran tema. Yo creo que, bueno, muchas de las cosas que dices hacen mucho sentido, pero claro, puestos a ponerse a enfrentar la palabra esta terrible del mercado, ¿no? El distingo elemental es cuál es la oferta y cuál es la demanda. Porque nosotros podemos tener y podemos creer en que vamos a generar una muy buena oferta porque tenemos instituciones de educación, tenemos dos escuelas de bellas artes, tenemos dos universidades que forman artistas, etcétera, ¿no? Institutos, etcétera. O sea, uno podría decir que en la región hay, de alguna manera, digamos, ¿no es cierto?, la provisión de esa oferta. El tema es la demanda, ¿no? Y yo creo que ahí tú mencionaste una palabra que es clave. No sé qué piensa Roberto respecto de eso, porque estoy pensando en el grabado, en el coleccionismo, ¿no? Antiguamente, míralo, te quiero poner este ejemplo sobre la mesa, existían las carpetas de grabado. Entonces, claro, los grabadores, como producen series, ¿no? Yo, con algún recurso no tan oneroso, digamos, ¿no es cierto? O sea, con una oferta que era viable, digamos, ¿no? Yo podía acceder a una linda carpeta con muchos grabados o varios grabados, con poemas de no sé quién, digamos, ¿no es cierto? Se producían esos incluso como libros de artistas, ¿no? Cosas muy interesantes y que tenían mucha calidad, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema este como de estos coleccionistas y de esta relación de las piezas gráficas seriadas? Lo mismo estoy pensando en Judas Gallery con el tema de la foto, que es lo mismo un poco, ¿no? Versus esto otro, ¿no? Que digo, estos otros formatos que son obviamente mucho más complejos de circular comercialmente en todas partes del mundo, ¿no? Como los videos u otras cosas similares. Don Robert. A ver, ¿por dónde partimos? Sí, pues efectivamente hay formatos que son más difíciles de contener, de almacenar, y ahí el grabado obviamente tiene una ventaja. Pero siento yo que, o sea, no siento, pienso en realidad que el grabado contemporáneo está lejos del concepto de la edición, de la reproductibilidad. Ha ido abandonando poco a poco a medida que hemos avanzado en otros procesos. Y es curioso porque el grabado, como lo conocemos en términos tradicionales, cada vez se ha ido o ha ido dependiendo, digamos, de procesos digitales también. Hay un hibridaje ahí entre lo análogo y lo digital que es bien interesante en el mundo del grabado, que creo que un poco la realidad, ¿no es cierto?, de nosotros, los grabadores. Pero claro, entonces se ha perdido un poco la idea de la reproductibilidad, eso que tú dices de las carpetas, pucha, son muy pocos los talleres que de alguna manera lo siguen fomentando, el taller 99 uno de ellos, pero porque tiene una tradición de hacer carpetas que partieron con Neruda, en fin, hay toda una historia para atrás. Pero hoy en día se hace poco, es un ejercicio que está un poquito de lado en realidad.
Es más, muchos grabadores ni siquiera editan sus obras, se quedan en la prueba de artista y hasta ahí nomás llegaron, porque hay un tema con lo único, ¿no es cierto? Con lo que da más valor. Si a eso le sumamos que está toda una vorágine de la reproducción digital, que ahí Juvenal obviamente tiene mucho más que decir, que va en desmedro también del carácter único de una obra, ¿no es cierto?, donde ya se traspasan ciertos límites, que no sé si está bien o está mal en realidad. Es un fenómeno que está ocurriendo y hay que entenderlo y ver cómo manejar eso. Entonces creo yo que hay una serie de elementos que además pasa todo tan rápido y por lo mismo cuesta tener una visión más certera de las cosas. Creo yo también, a propósito de lo que decía Daniela, que efectivamente nosotros en términos de mercado y ofertar, ¿no es cierto?, el insumo que sea, fotografía, grabado, en fin, etcétera, video, ¿por qué no?, música, cine, teatro, etcétera. Al menos en Valparaíso pasa también que no puede ser que nosotros dependamos del turista, ¿no? ¿Qué pasa con es un problema más sistémico, podríamos decir, ¿no? Si pensamos que Chile es un país que se ha banalizado completamente, donde uno sale a la calle de los 3 metros, está escuchando reggaetón y está invadido por una serie de basura visual, en definitiva, y que básicamente tu oferta va a estar destinada principalmente a un turista, ahí ya hay un problema. Ahí hay un problema grande. Y que además, una ciudad que tampoco cuida al turismo, segundo problema. Tercer problema, ¿cómo hacemos que, o cómo fomentamos, por último, ¿no es cierto?, un turismo creativo, ¿no es cierto?, traigamos a curadores, coleccionistas, que sí los hay en Chile y que vienen de vez en cuando al paraíso porque vienen a vivir esta experiencia porteña, ¿no?, a vivir esta postal, ¿verdad?, como capital cultural de Chile que se cae por todos lados a pedazos. Entonces, al final nos encontramos con un escenario que, a propósito de la idea de cómo la precarización versus lo precario, ¿no es cierto?, nosotros, entre comillas, tenemos que resistir en una suerte como de escenario, así como estamos ahora, todo muy bonito, todo muy iluminado, pero detrás, es verdad, nosotros habitamos en la cáscara, podríamos decir, ¿no? Habitamos en la cáscara y tenemos que depender de un turista que de repente le gustó una foto del Juvenal, por ejemplo, o de algo del Renato, o algo de Daniela, y el tipo se la quiere llevar. Y esa es nuestra realidad, pues. Entonces no puede ser esa cuestión, porque al final el ministerio y la autoridad empiezan a hablar de economías creativas, qué pasa con la industria cultural, y empecemos a alimentar todo este discurso que suena súper interesante, pero es eso nomás, es algo que se lo va llevando el viento finalmente. Pero siendo optimista, finalmente, volviendo un poco a mi comentario inicial, yo creo que esa suerte como de inestabilidad también, para la gente que está preparada para ello, vendría a ser de alguna manera un combustible que uno de porfiado en definitiva termina y trata de luchar contra ello. Pero sí, eso en realidad, para no extenderme tanto, digo, para que sigamos conversando. A mí me gustaría acotar algo respecto a lo que dices, que claro, yo, como tú decís, estamos en un proceso donde hay algo que realmente no existe. Cuando estamos hablando de un circuito comercial o mercado del arte en Valparaíso, estamos hablando de que no, de algo que no está. No está. No, o sea, es como una ficción. Completa. O sea, gran parte de los artistas trabajan en docencia, otros también, bueno, trabajan en diseño, cosas así. Como que siempre hay una segunda labor extra a tu trabajo de artista. Y claro, yo creo que está todo. Esta es una. O sea, estamos con una gran oportunidad para generar una idea de cómo podemos inventar un sistema acá. O sea, que por lo menos en nuestro caso, a mí me interesa mucho conectar con coleccionistas de Santiago, que por una oportunidad personal he tenido la posibilidad de conocerlos. Y me llama mucho la atención que cuando llegan a la galería se asombran. Y es porque no tienen idea de que existe algo más allá de lo que es Las Condes, digamos, porque hay que decir que ellos viven en un sector donde prácticamente es una burbuja, donde el arte se maneja ahí, el arte comercial. Y cuando logran salir, se dan cuenta de que hay un mundo más allá de solamente de los artistas institucionalizados dentro de estas galerías comerciales. Entonces yo creo que es una gran oportunidad donde para hacerle una invitación, o de pronto nosotros mismos, así como nosotros generamos el circuito de espacios domésticos en algún momento, ahora también ir pensando de cómo nosotros levantar una situación o una posición de oferta en la ciudad. Creo que estamos con... Y yo creo que también tiene que ir con instalar, de alguna manera, otras imágenes a las que el público, que entre comillas le interesa el arte, está acostumbrado también, porque hay una tradición
en Chile arraigada, todavía hay una hegemonía fuerte de la pintura, mm, o de cierta fotografía, o de cierta escultura, etcétera, que claro, que los galeristas y digamos, galeristas grandes y chicos, con o sin galería física, en el fondo deciden, en el fondo, poner en circulación, mm, porque es más fácil de vender también. Mm. Entonces ahí también hay un desafío, cómo espacios independientes logran instalar otro tipo de imágenes también en un mundo que, bueno, ¿para qué volver a eso en realidad? Que está tan banalista, tan precarizado en términos visuales, ¿no es cierto? Sí, a mí lo que me sorprende, porque... Veamos el optimismo en esto, porque... Por supuesto. Claramente una de las misiones entonces sería, como dirían en las artes de la representación, ¿no es cierto?, en el teatro, en la música, formar audiencias, mm, ¿no? Es decir, no solamente, mm, el coleccionista como... la persona con un cierto poder adquisitivo, mm, que puede comprar una cantidad de cosas, digamos, ¿no?, y colgarlas ahí en su pared, sino que también una cantidad de personas, de ciudadanos, que tengan una formación en artes visuales, mm, y que les permita distinguir y, por lo tanto, apreciar de un modo colectivo en un tipo de circulación guión mercado que puede ser público. Pienso, mm, por ejemplo... ¿no?, que este coleccionismo, insisto, no solamente pensarlo como en el señor culto que compra muchas obras, mm, sino que en la institución culta que tiene muchas obras, ¿no? ¿Cuántas colecciones tienen nuestras universidades? Bueno, como ustedes bien saben, la Universidad de Playa Ancha, por ejemplo, acá tiene ahí a puertas de inaugurar un museo universitario, claro, grabado. Es decir, ese tipo de instancia, o la misma Universidad de Valparaíso, ustedes están allí en el centro de extensión de la Universidad de Valparaíso, a quien mandamos un fraternal saludo, y en donde han mantenido un concurso de arte joven por más de 40 años. Es decir, ese tema, digamos, ¿no es cierto?, de las instituciones en apoyo a, o las instituciones cómplices, ¿no es cierto?, en esta tarea de formar audiencias en las artes visuales, ¿cómo lo ven, digamos, ¿no? Porque ustedes pueden hablar desde la cierta independencia y desde, mm, la autogestión, pero también está esa otra parte, mm, en donde el Estado podría estar mucho más presente. No sé, Renato, Daniela. Yo siento que eso es como un poco complementario a la vida, como a la vida del artista, como, mm, pensar como el financiamiento de obras, ¿no? Y pensar nuevamente en la obra como producto, como que creo que eso nuevamente vuelve a reducir el campo de posibilidades que tiene el arte para poder como justamente desplazar esas posibilidades. Y creo que seguir pensando de que el arte es un producto coleccionable, guardable, conservable, ¿no? Como que inmediatamente volvemos a la cosa de cómo financiar el arte desde ahí, ¿cachai? Mm. Y yo siento que ahí hay como un elemento un poco reductor de pensar el arte, enseñar el arte y generar una idea de arte, ¿no? Yo creo que es un buen momento como para abandonar un poquito esos preceptos, como esas ideas, ¿no? Porque justamente si estamos en un plano de la independencia, en un supuesto borde, ¿no?, en una supuesta marginalidad, una supuesta minoría, ¿no?, ¿cómo sería entonces como si es que ya no pensásemos como que en el arte existen minorías, ¿no? Como yo no pienso en el arte desde las minorías y tampoco pienso el arte desde los centros. Por ende, tampoco pienso en el arte como un elemento como reducido a un objeto, ¿no? Entonces me pregunto si es que ahí existe una idea de arte, ¿no?, estatal, ¿no?, o una idea de arte que permita reconocer como una dimensión objetual, no objetual, temporal, procesual, como no tangible, ¿no?, como del arte. Entonces... ahí yo siento que creo que todo financiamiento es complementario a la vida, ¿no? Todo financiamiento como que logra como reducir el costo del arriendo, pero no logra transformar la cosa, ¿no? No logra generar un cambio real, ¿no?, que permita como que el artista tenga tiempo para poder trabajar, ¿no? Entonces, no sé, yo siento que no... Si seguimos pensando en cómo generar instalaciones para que puedan conservar obras, ¿no? Mm.
si seguimos pensando como en el coleccionismo como la única oportunidad o posibilidad en donde los artistas como polillas, ¿no?, giren en torno a esto, como desde esa competencia, siento que no llegamos a nada, ¿no? Yo creo que justamente estamos en un momento muy propicio para poder construir, ¿no?, una idea de arte que reconozca una gran diversidad de posibilidades y ahí verlo como eso, como una posibilidad, como un lugar, pero que no lo totalice. Es que ahí que no, yo creo que ahí radica la libertad que tenemos también, que en el fondo tú te puedes mover en distintas aguas. Está este sistema, trisistema, se podría decir, donde tú tenés que tener conciencia de dónde te estás moviendo y en el fondo uno sabe perfectamente que tus procesos tienen cierto lugar. O sea, uno se enfrenta a algo, entonces tenés tres caminos, o sea, realmente son, en el mundo del arte estamos viendo tres caminos, que es como lo comercial, la institucionalidad y la independiente, que es en el fondo lo que tú estás planteando, que en el fondo ojalá ese fuera el lugar donde deberíamos estar, donde existe mayor libertad para la creación y para generar procesos de experimentación y todo lo que nosotros queremos hacer. Pero aún así, creo que ese mismo lugar te puede llevar a estos otros lugares. Y en el fondo uno también, más que jugar al inocente respecto a estos lugares, tiene que tratar de insertarse dentro de esas posiciones, ir viendo cómo te vas acomodando también. Sí, sí, si la cosa es cuando se totaliza, cuando se instaura una idea de arte en donde todos tienen como que de algún modo seguir ciertas lógicas para poder como llegar a insertar tu trabajo dentro de ese circuito. Lo que pasa es que... Pero no están así tampoco, porque igual hay hartos circuitos, entre comillas, ¿no? Hay hartos tipos de coleccionistas, hay hartos... O sea, no es un solo camino, no es una sola línea. Pero a lo que voy también es que justamente la mayoría de nosotros o trabaja en docencia, o servicio, o no sé, haciendo X pega, haciendo... Ya, pero eso también siento yo que entra al mundo del arte. O sea, yo no podría considerar que mis clases no sean obra de arte también, ¿no? Que sean procesos. Es que yo no niego la situación de que haya un objeto que se pueda considerar por el otro como un objeto coleccionable. No le quito valor tampoco a esa situación. Se suma. Se va sumando a tus procesos. Más allá de ir cerrando, creo que uno tiene que ir como ampliando el espectro, digamos, de posibilidades de presentar tu trabajo. Y tiene el mismo valor que presentarlo en la calle o presentarlo en una galería. Es como tomar conciencia del valor que tú tienes con tu trabajo. Sí. Más allá de negar, digamos, la situación de que puede estar en distintos lugares. Porque el objeto al final termina encapsulado y guardado en algún lugar. Y ahí, entre comillas, la responsabilidad del coleccionista o del que compra esa obra debería asumir una responsabilidad de que de vez en cuando la tienen que poner en circulación también. Por ejemplo, hoy día... Porque si no, no tiene sentido coleccionarla para que nadie la vea. También. Hoy día me tocó comentar con mis estudiantes la obra Bichos de Lilla Clark de 1960, en donde hoy en día están todas encapsuladas, ¿no? Y donde ya el objeto perdió toda su posibilidad de transformación porque se volvió una cosa que nadie puede tocar. Sino que y eso que nació para transformarse. Se convirtió en patrimonio. Entonces, eso fue lo que le pasó. Ahí hay un problema. Y ese es intocable. Ahí hay un problema porque si de algún modo las obras de arte están proponiendo ciertas posibilidades... ¿Por qué llega como un ente externo para determinar si esa obra debería quedarse o atraparse en el tiempo, ¿no?, y no fluir con la transformación? Quizás la obra de Lilla Clark era morir, perderse por medio del movimiento y la manipulación. Yo estoy de acuerdo con el planteamiento que instala Renato del proceso, pero sin embargo yo insistiría con un distingo previo, que es el siguiente. Una cosa es que lo que tú produces como arte esté cooptado por el mercado y sea una cosa, ¿no?, que ya no es tuya ni siquiera como creador ni nada, digamos, ¿cierto? Porque te compran hasta los derechos de reproducción de la imagen. Pensemos en los grandes artistas, ¿no? Súper conocido en la historia del arte. Y otra cosa muy distinta es que el artista
artista sea reconocido como un trabajador y por lo tanto la plusvalía de lo que él genera, por lo tanto, debería ser justamente bien pagada. Algo de eso también intuí en un comentario que hizo Daniela, no sé qué piensas respecto de eso. O sea, distinguir el trabajador artista, el productor, dijiste tú, ¿no? Autor, el artista productor, productor, sí. Por un lado, es un sujeto, claro. Y por otro lado, las cosas, los objetos, ¿no? Las cosas que derivan de esa acción, digamos. Son diríamos, son dos relaciones económicas en paralelo. Lo primero, Daniela, que quería comentar respecto a lo que dijiste del optimismo, como mejor ser optimista, yo no sé si es mejor ser optimista o no optimista, como el optimista está siempre en la eterna búsqueda de la promesa de la felicidad. Como que quizás prefiero no ser optimista, pero igual seguir trabajando. Me interesa moverme en el arte local, me interesa moverme en el arte central, nacional, latinoamericano, y creo que articular un mercado para el arte en Chile no es tarea solo de los artistas y de los coleccionistas o de los galeristas. Yo creo que hay muchos más agentes que se ven involucrados para poder articular este mercado del arte. Están los artistas, están los galeristas, periodistas, curadoras, curadores, directoras, directores de instituciones, críticos, teóricos, historiadores. Yo creo que todos esos son los agentes que potenciarían y articularían la instalación de un mercado para el arte en Chile. Entiendo que el coleccionismo no es la única forma, pero al no haber quizás una adquisición del trabajo artístico, puede que baje la constancia de la producción de ese trabajo artístico, o mejor dicho de otra forma, al haber adquisición probablemente aumenta esa producción de arte, y al aumentar esa producción de arte hay más posibilidades de exhibirlo, hay más posibilidades de hacerlo circular y de instalarse en otros mercados más consolidados. Con respecto a esta idea del autor productor de trabajo artístico, me parecen complicadas desde ahí las palabras de la ministra emitidas ayer, cuando dice que un peso menos para la cultura es un peso menos para el ciudadano, como que el trabajador artístico, el autor productor no es un ciudadano también. Es complejo que ya desde ese sector no sea entendido así. Hay algo que no hemos como atendido, que a mí me parece interesante y que se ha dado en este contexto de la pandemia, que es la virtualidad. Yo creo que la virtualidad ha sido el vehículo y puede ser la herramienta que permita que se vaya articulando un poco más este mercado. Podemos llegar a un público mucho más amplio, como geográficamente ubicados en distintas partes y a distintos tiempos, no necesariamente sincrónico. Y parece que se viene un futuro en el arte que es híbrido, que tiene relación con lo virtual y con lo físico. No creo que se acabe lo presencial, pero sí una figura híbrida. Y hay que aprender a trabajar desde ahí, porque lo virtual es un trabajo también, ¿sí? Hay que ver qué plataforma, cuál es la mejor, para qué público, para qué actividad. Hay que pensar cómo enfrentar, creo yo, esta nueva forma del arte, híbrida, ¿sí? Entre lo virtual y lo presencial. La virtualidad ha permitido continuar con la programación, por decirlo de alguna manera, artística, permite alcanzar una difusión más amplia, ha permitido circular. Y ahora la venta online, ¿sí? También parece que se está instalando esta idea de la venta online. Luego, a propósito de Arte Falabella, que está vendiendo arte.
Sí, pues llegó para quedarse. Y en esa línea, Juvenal, ustedes con el Judas Galería tienen como ese campo, digamos, ¿no es cierto?, de trabajo que combina la impresión de arte, ¿no?, con archivos que yo me imagino viajan, ¿no?, por el hiperespacio, o por el mundo secreto del internet, llegan a un computador y se van a una impresora. Es decir, esto ya es una realidad hace mucho tiempo. Además, no recordemos al maestro Gonzalo Mesa, que en los años 90, en cuanto llega el internet a Chile, él ya empieza a trabajar, ¿no?, en un arte que problematiza el medio. Pero en estos momentos, ya más que problematizar el medio o tematizar el medio, así como un arte que hable sobre internet o que trabaje sobre problematizar el internet y todo lo que deriva aquello del mundo digital, es una herramienta, digamos, cotidiana, ¿no? ¿Cómo le han sacado partido ustedes a eso, digamos, ¿no? Algo nos avanzabas ahí respecto de estas ferias de arte, que nos cuentes más sobre eso. O sea, como decía Daniela, el tema de la circulación es lo que más se ha potenciado con el tema de la pandemia. Creo que el mostrar, o sea, hemos tenido la posibilidad de mostrar el trabajo de los artistas locales y que se han dado a conocer gracias a estas vitrinas que aparecen, en el que, como les comentaba, físicamente habría sido imposible pagar un stand físico para estar presente en una feria de arte. Y que la posibilidad de que sea online te permite abaratar costos también y poder estar presente dentro de ese mundo. Y claro, ahí lo que más se potencia también, que en el fondo cuando estamos hablando también de mercado o subsistencia y circulación, es las invitaciones también que van apareciendo a los mismos artistas. Entonces se genera también todo un ruido ahí que es súper interesante, que es como que aparezca alguien, no sé, de Perú, que te invita a un artista de la galería para que haga una conferencia. Eso también va sumando a todo este movimiento que está pasando ahora en la virtualidad. Nosotros como galería estamos igual ya con la página a full y nuestra idea también es ir como trabajando este sistema. Creo que se viene a quedar, como que siento que es el momento de empezar a darle ahí y como que se abren oportunidades, digamos, con otros territorios, como que eso está bueno. Tenemos la posibilidad de trabajar con gente de otras regiones también y eso también es súper satisfactorio para nuestro proyecto, para nuestra propuesta, el tener gente de Chiloé, tener gente de Iquique, que tenga, digamos, en esta posibilidad online y virtual, están dentro de la galería igual, aunque no esté la obra física en la galería, pero sí permite que nosotros también vayamos moviendo ciertos artistas que nos interesan, digamos, por su discursividad. Eso. No sé. Y en la línea, así como para hacer un contrapunto, ¿cómo ves el tema, Roberto, tú que trabajas en Casaplan, en donde hay talleres, donde hay un taller bellísimo que está ahí con unas ventanas transparentes, ¿no? Que es un verdadero regalo, ¿no?, para quien va caminando por la ciudad. Y hay unos grandes tórculos, ¿no? Hay unas matrices, es como el reino de la materialidad artística, ¿no? ¿Cómo van a convivir, ¿no? Porque evidentemente una cosa no quita lo otra, o hay un peligro así, o un escenario en que esto podría cambiar definitivamente. Bueno, claro, efectivamente a propósito de la postulación a proyectos y cosas por el estilo, que siempre hablan de la generación de audiencia, yo creo que la condición arquitectónica del edificio a través de estos ventanales que tú nombras es como que nosotros estuviéramos generando audiencia constantemente, en definitiva, porque la gente tiene, desde la calle puede ver lo que está pasando en el taller, ¿no? Por eso que es tan interesante para nosotros poder invitar a otros artistas, en fin, a generar obra y... De hecho, ojalá que podamos desarrollarlo, ¿no es cierto? Lo que queremos perfilar ahora como taller, como Casaplan, es que todo lo que se exhiba en la galería, o al menos el 90% de la programación, esté generada en el taller. Y ojalá por artistas que no sean grabadores, o sea, cruzar disciplina. Y creo que no está en peligro porque
O sea, indudablemente que la virtualidad, como dice Daniela, es algo, una herramienta, ha demostrado ser una herramienta muy potente para poder poner en circulación obras, procesos, discusiones. Hay una manera mucho más rápida y directa de llegar a un montón de públicos también. Aunque igual sería bueno ver eso, porque, no sé, pues los grandes museos tienen una cantidad de público impresionante, ¿no es cierto? Pero también está ese famoso dato de que la gente no ve más de 4 o 5 segundos una obra. Entonces, hay que ver hasta qué punto la virtualidad también puede llegar a caer en lo mismo, ¿no es cierto? Uno puede llegar a mucho, pero habría que medir la permanencia, ¿no es cierto?, de esos públicos en las respectivas webs, viendo obras, etcétera. Es un dato que habría que averiguarlo. Yo creo que la materialidad, como dices tú, claro, la idea del taller, la idea de, tiene un componente que va a ser irreemplazable, que es el encontrarse, ¿no? Es estar en contacto con el otro en dinámicas que sean solo de manera presencial. Hay un montón de detalles que la virtualidad no ha podido reemplazar todavía. Probablemente llegue a eso, no lo sabemos. Pero las dinámicas que ocurren en un taller, sobre todo en un taller de grabado, que se necesita del otro para una serie de procesos, hace, yo creo yo, que no tengamos ese temor de que el espacio pueda desaparecer, en definitiva. Incluso, afortunadamente, en estos meses de pandemia hay mucha gente que se sigue contactando con nosotros preguntando cuándo volvemos a funcionar. En fin, todos los integrantes del taller han permanecido... O el taller ha permanecido, digamos, intacto porque dimos rápidamente el vuelco hacia la virtualidad, transmitiendo otro tipo de contenido a través de Zoom, ¿no es cierto? En fin. Pero siento yo que esta idea del otro, de lo humano, de ver a alguien, aunque ahora está esa cosa de que no sabes si te podéis tocar o no, en fin. Pero compartir procesos, compartir experiencias, ensuciarse las manos, oye, ayúdame con el papel, cuestiones tan simples... que afortunadamente tiene el taller de grabado, hace que no tengamos ese temor, creo yo. Bueno, estamos ya como hacia el cierre de nuestra conversación y quisiera, ¿no?, que no dejar de que me comentaran, ¿no?, y le comentaran a nuestra audiencia sus visiones, ¿no?, respecto del futuro. Yo sé que esto es como de la futurología, digamos. No puede sonar extraño, pero y tomo un poco el entendido que instala Renato sobre esta idea de proceso, ¿no? ¿Estaremos en el medio de un proceso, en el comienzo de un proceso? ¿En qué parte del proceso vamos? No sé si alguien se atreve ahí como a esbozar, digamos, ¿no? Porque, en definitiva, ¿a qué aspiramos? ¿No? Está perfecto pensar desde el proceso, pero ¿a qué aspira este proceso? ¿Cuál es el futuro, digamos, ¿no es cierto?, de nuestro trabajo, como digo nuestro, yo no siendo artista, pero soy parte del sistema arte local porque investigo la historia de los artistas, etc. ¿Cómo ese futuro, ¿no?, que está ahí a la vuelta de la mano, ya vimos cómo el futuro nos cambió en 6 meses, ¿no?, en nuestro país, y cómo pareciera que día a día esta cuestión, digamos, ¿cierto?, del proceso es mucho más rápido, ¿no?, de lo que uno supone. No sé, Renato, ¿no?, ¿Para dónde va el proceso? ¿En qué parte del proceso crees que vas tú, que va Warn, que van los artistas con los que tú trabajas? Yo pienso que estamos en una parte de instalar preguntas, más allá que de definir en qué parte del proceso estamos. Siento que en el momento en que nos preguntamos y que miramos el panorama, sin querer como tener una definición clara, sin tener que reducirlo, ¿no?, como a X problemática, ¿no?, sin tener que buscar una respuesta que nos diga por dónde dirigirnos, ¿no? Como que en la instalación de preguntas está la posibilidad de imaginar quizás como políticamente un futuro. No sé si estamos en un momento como para poder decir así nos tenemos que configurar, ¿no? Como que creo que no sé si por allá va la cosa. Como Worm, y aquí... quiero agradecer el trabajo colaborativo con todos los artistas que acuden al llamado cada vez que nosotros los invitamos, porque nosotros invitamos a participar de
de actividades en arte, de procesos de obra, de producción de obra, y confían y también forman parte, ¿no?, de confiar en una actividad artística en donde nosotros declaramos que no podemos pagar esos procesos. Como no invitamos desde una lógica de querer como rentar a partir de sus procesos, no, como lo que queremos hacer es cómo los artistas también confluyen con ciertas ideas, ¿no?, y convicciones, y desde ahí trazar algo, ¿no? Es como la última exposición que hicimos, en donde distintos artistas nos enviaron cómo están viviendo este proceso ahora y cómo cada uno, ¿no?, puede como sobrevivir, ¿no?, en este momento. Y justamente como la obra de arte está en cuáles son o cómo generamos nuestras condiciones para poder subsistir en el arte, muchas obras como que tenían que ver con eso, como en los breaks entre que estoy trabajando, ¿no?, en mi empresa de pizza y considero como ese break como, como una obra de arte, ¿no?, que es la obra de Marco Arias. Creo que es un momento muy fértil para instalar preguntas para quizás como proyectar como futuros posibles. No sé si podemos definir, ¿no?, ni categorizar. Ahí quiero agradecer a quienes también han hecho que WORM siga existiendo, y aquí agradezco a mi compañero Sebastián Gil, que con él como hemos podido como sostener este espacio como desde nuestro bolsillo y desde los bolsillos de los artistas que creen en este proyecto. Y todos los artistas que han confiado y que han expuesto y que han colaborado con nosotros, que desde esas convicciones, ¿no?, como que el arte ha existido, ¿no?, por lo menos dentro de lo que nosotros hemos como considerado una pregunta en arte y el desarrollo de eso. En el proceso estamos en las preguntas, en la instalación de preguntas. Sí, muy importante lo que dice Renato, porque en el contexto de esta versión de Puerto Idea, ¿no?, hay una exposición virtual, que es Molo de Abrigo, en la cual hay cuatro espacios que están participando, digamos, ¿no es cierto?, con sus puertas digitales abiertas. Y claro, ahí vimos hace unas horas, ¿no?, la muestra que se monta en WORM, donde precisamente participa Daniela con una obra, ¿no?, con un video. Daniela, usted ya declaró que no era optimista, pero igual habrá que pensar en el futuro y en el proceso, ¿no? O sea, sigo trabajando, pero ya no estoy en la eterna búsqueda de la felicidad. No tengo certeza del futuro y no sé en qué parte del proceso estamos. Quizás iniciamos un nuevo proceso sin terminar el proceso anterior. Sí estoy clara que el futuro no está en la venta del arte a través del retail, eso lo tengo muy claro. Y advierto este escenario en el sector cultural que mencioné hace un rato atrás, en esta figura híbrida entre lo físico y lo virtual. Como desde ahí veo algo. Lo que habría que pensar y resolver desde ahí es cómo combinar el arte en esta nueva cultura digital y hacer un buen cruce desde ahí, que no sea la simple imitación de lo presencial traspasado a lo virtual, algo así como lo que sucedió en el ámbito de la educación, ¿no?, que no era hacer la misma clase que uno hacía en lo presencial, replicarla en lo virtual. Creo que eso mismo llevaba al mundo del arte, como no... cómo encontrar esta forma de dialogar con ambos espacios, físicos y virtuales. Pienso que hay algunas disciplinas que
se ve más compleja esta virtualidad. Pienso en la danza, por ejemplo, en el teatro, en la música, como que desde ahí creo que las artes visuales se acomodan mejor. Me interesa que pudiésemos pensar también, hasta ahora hemos hablado del resultado del trabajo de ese autor productor. Pero Renato ha insistido bastante en esto del proceso, como, claro, cómo puede subsistir el artista en el proceso de ese trabajo artístico y luego cómo puede subsistir el artista con el producto de ese trabajo artístico. Mucho antes de que yo empezara a postular en los Fondar, sé que habían, por ejemplo, financiamiento para proceso, sin necesariamente obligar a la obtención de un producto. ¿Sí? Ahora es distinto, es como tiene que estar el proceso en un 90% realizado con la maqueta del producto para... Así está la figura, cambió. Y es interesante como sostener, financiar y revisar también este proceso de producción, que es largo, que a veces hay autores que sus procesos son de muy largo aliento y hay autores que producen más rápido. Eso un poco. Y en el caso de Galería Judas, Judas Galería, ¿cómo se viene el proceso? Insisto yo con mi optimismo. Yeah. ¿Cómo se viene el proceso? Se viene un proceso muy consciente de los fracasos, porque creo que nosotros desde el 2013 siempre hemos estado en esta especie como de cuerda floja de si seguir o no seguir en esta utopía de querer tener un espacio de arte que apoya a los artistas. Entonces creo que estamos ahora jugando las reglas del juego que van apareciendo, como que estamos en ese plan. Creo que está funcionando por el momento, sentimos que está funcionando bien este juego de tratar de instaurar un mercado, porque ese es nuestro rol ahora. Primero partimos con un espacio independiente de experimentación, donde teníamos residencia, aún seguimos teniendo residencia, pero ahora sí tenemos la figura, sin temor de decirlo, de una galería comercial. Y sentimos que en esta transformación hemos logrado también cierta consolidación, se podría decir, no, es muy, muy potente esa palabra, pero sí es una forma de que hemos logrado generar un intercambio comercial con personas, con coleccionistas, con personas que les gusta el arte, porque el público que nosotros tenemos es muy variado, va desde el mismo turista que tú comentabas y gente que ahora lo está viendo de forma virtual. Creo que nosotros estamos aportando en un grano de arena en esa búsqueda o en esa pregunta que tú estás haciendo, Renato, que es como cómo financiar nuestro trabajo, porque yo no separo esas obras, aunque sean vendibles, de que sean un trabajo que estuvo pensado como en un proceso de arte. Entonces, no estamos trabajando con artesanía o con un souvenir, digamos, pensado, digamos, para un turista que quiere llevarse un recuerdo. Estamos en un proceso de reconocimiento del arte contemporáneo que se está generando en regiones. Y creo que por ahí va nuestra apuesta y estamos en eso. Creo que, o sea, mi optimismo no se apaga, pero tampoco tengo miedo a un fracaso. Creo que con mi socio José Penyam, que también lo quiero nombrar, que somos los dos fundadores y trabajamos desde 2013, estamos en esa búsqueda. Entonces vamos a estar ahí probando, viendo qué sucede. Oye, y allí, en lo que tú dices, por ejemplo, en la pregunta esta, cómo imaginamos, ¿no? El financiamiento de tu arte, de el arte, ¿no? La idea es como acuñar ideas, ¿no? O sea, como... Sí. Porque de algún modo, como
debería o podría, ¿no?, como elaborarse un modelo que reconozca esa naturaleza errática, procesual, compleja, diversa, al mismo tiempo que objetual, no objetual, temporal, ¿no?, de las obras, ¿no? Entonces, creo yo que la inversión en el modelo debería ser como la primera parte, ¿no? Como, porque no sé si la cosa tiene que ver con el techo en plata, ¿no? Como, no es como tenemos hasta acá. Como, yo creo que la discusión no va por cuánta plata tenemos para financiar el arte. No creo que va por ahí, sino cuál es la idea o qué idea de arte tenemos o tiene el Estado para poder desde ahí como construir y desarrollar, pero conjunto a las ideas que nacen desde las necesidades, carencias, experiencias de los artistas. Como si todavía el Estado está mirando desde un lugar sin considerar la experiencia de cada participante del arte, ¿no? Como que nuevamente nos vamos, se vuelve como una cosa como distanciada, como sin un, sin con una experiencia ni algo concreto, ¿no? Como sigue siendo como un financiamiento como que va desde arriba hacia abajo, ¿no? Como transversal, o sea, no transversal, como unidireccional, ¿no? La cosa es como perder la unidireccionalidad en las conversaciones para que desde la transversalidad se pueda conversar y reconocer esa diversidad y desde ahí quizás pensar un modelo de financiamiento. Bueno, ya tenemos que ir cerrando la conversación, ha pasado rápido el tiempo, ¿no? Y sobre el final, recordarles a todos y a todas los que nos escuchan que visiten, ¿no?, en la página de Puerto Ideas, la exposición, ¿no?, la curatoría planteada por Alonso Yáñez, en Molo de Abrigo, donde podrán visitar no solamente a Worm, ¿no?, y si no la conocen, conocerla, ¿no?, virtualmente, visitar también Casaplan, ¿no?, que se muestra a sí misma como este sistema de trabajo, digamos, visitar Judas Galería y también visitar la Galería Bahía Utópica, que está incluida, digamos, ¿cierto?, en este proyecto de visibilizar, ¿no?, la producción artística local y también un nuevo espacio de arte, ¿no?, que surgió recién el año pasado, que es Isabel Rosas Contemporary, ¿no?, donde en lo particular a mí me ha tocado, ¿no?, participar con ellos en una exposición del artista Martin Gavins, del cual he tenido todo este momento que hemos estado conversando, una obra de él a mis espaldas, que es esta famosa bandera, ¿no?, negra, obra del artista Gavins del año 2016. Bueno, con esto, ¿no?, quiero darles muchas gracias por su atención, ¿no?, gracias por acompañarnos, y los invitamos a seguir disfrutando, ¿no?, las actividades de este 10º Festival Puerto de Ideas de Valparaíso.